Corintios en el capítulo 4, versículo 2 dice: además, se requiere que los mayordomos sean fieles. Bendecido lunes, damos gracias a Dios que nos permite este nuevo día, esta nueva semana. Gracias a cada uno de ustedes que se conectaron el día de ayer a nuestro domingo, a nuestra celebración de domingo, a los que estuvieron en línea, a los que estuvieron presentes. Muchas gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestro ministerio, en nuestra congregación. Gracias por también por compartir estos devocionales con sus familiares y con las personas que los siguen en sus redes. ¿Se da cuenta o no? Los niños son administradores de las cosas dadas por sus padres: tiempo, posesiones, comida y más. Es responsabilidad de los padres ayudar a sus hijos a tomar decisiones sabias sobre cómo utilizar estos recursos. En otras palabras, cómo ser buenos administradores de los regalos que se les están dando. ¡Qué poderoso esto! Todos los seres humanos fuimos creados para ser mayordomos de los dones de Dios: vida, aliento, talento, recursos, relaciones. La creación en la que vivamos, en el área que nos encontremos. Como hijos de Dios, Él nos ha hecho administradores de aún más la gracia de Dios, los dones espirituales y el Evangelio de Cristo. Por ejemplo, como cristianos debemos usar nuestros recursos para lograr lo que Jesucristo haría en nuestro lugar. Y dijo, Jesús dijo: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que la pregunta es: ¿estamos siendo buenos administradores? Deberíamos hacer lo mismo que Cristo haría en nuestro lugar, buscando y salvando a los perdidos. No pierda el tiempo, sea buen administrador. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te agradezco, poderoso Dios, que nos permites y nos recuerdas, Señor, que seamos buenos administradores de los regalos que tú nos has entregado. Padre, oro en este momento y presento a tus hijos, recordándoles, Señor, y orando, Padre, para que tu Espíritu Santo les recuerde su asignación, su llamado. Les recuerde, Padre, de compartir del Evangelio de Cristo. Les recuerde de ser buenos administradores de sus finanzas, de sus dones, de sus talentos, de todo, Padre, lo que tú nos has entregado, bendito Dios, de su familia, de sus matrimonios. Que sean buenos administradores, Señor, de todo lo que tú nos provees. Padre, los bendigo en esta semana, declarando una semana llena de tu bendición, de tu provisión, de tu protección, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones.